De María del Mar, ¿qué otros escritores te interesan? Tengo un libro, Fuegos Ceremoniales, que es el que ganó el segundo premio de la Fundación Argentina para la Poesía, y ahí están todos los poetas míos a los cuales yo le quise rendir mi celebración y mi tributo. Entonces, Fuegos Ceremoniales está separado como en tres pequeños capítulos. La Sí. parte argentina está, bueno, está mi homenaje a Sábato, mi homenaje a Borges, mi homenaje a Alfonsina, mi homenaje a Cortázar, mi homenaje a papá. La parte americana empiezo con Pablo Neruda y termino con Walt Whitman. Ay, qué Está mi maravilloso. homenaje a Vallejo, está mi homenaje a Vinicio de Moraes. Y la parte europea, comienzo con el Quijote y termino con Shakespeare. Pero esos fueron mis escritores primeros, pero Sí. los dos, digamos, las dos pasiones mías de toda mi adolescencia fueron Lorca y Neruda. Recién pasado los 40 años me deslumbró y me tiró viste, en la Biblia dice que el San Pablo iba camino a Damasco y que el rayo de Dios lo golpeó. Sí. Bueno, fue Borges. Cuando abro el retrograbado de la Nación y leo el soneto del arrepentimiento, mirá que yo ya lo conocía por papá, pero ahí Sí. lo pude constatar, yo lo elegí a Borges. Claro, pero tiene que ver la vida Y de uno que haya Borges es una vivido. catedral de transparencia, Sí. es un maestro, es un maestro, realmente me deslumbró, Así que hay un, o sea, me es un deslumbró. Me abanico de deslumbra la buena posibilidades. poesía, venga de donde venga. Y en tu vida, ¿tenés algo de qué arrepentirte? ¿Algo de lo que no hayas podido hacer por diferentes circunstancias? Mira, me arrepiento de haber herido a la gente, viste, cuando uno a veces actúa y es muy joven, de cosas, de cosas de los lazos o si herí a alguien, de eso sí me arrepentiría. Pero hay un tema mío que si querés te lo regalo hoy, que es justamente hablar de eso, de vivir la vida y de morirse con toda la vida puesta, sin arrepentimientos. Es la vida que vos elegiste. Como leíamos en el poema. Y dice, yo lo hice hace muchísimos años este tema, me lo piden en todas partes, es un poco mi himno y mi caballito de batalla, con lo cual yo termino muchos recitales. Después lo tomó la señora Carmen Guzmán, le puso música y lo cantó Susana Rinaldi. Y cuando yo escuché mi humilde tema cantado Por Susana por Susana Rinaldi. Rinaldi fue muy grande, pero el tema dice así que se lo podemos regalar a los que escuchen Sí, seguro. no quiero pasar mi vida detrás de un vidrio mirando. No quiero vivir dormida junto a muñecos de trapo. No quiero llegar un día a la vejez reprochando ni la propia cobardía ni lo que no me fue dado. No quiero tapar heridas, ni silenciar mis fracasos, ni consolarme en mentiras, ni ser un reloj de tantos que por dinero se olvidan de cantar como los pájaros. Yo quiero beber la vida sorbo a sorbo, llanto a llanto, que mi dolor la desvista, que la enjolle mis harapos, gastármela en mil caricias y renacerla en milagros. Yo quiero hacer de mi vida un corazón fecundado. Soledad de mis cenizas, dale una flor al extraño, que nunca nadie te diga, soledad, no has perfumado. No quiero morir dormida, no pienso vivir callando, yo quiero morirme viva, piel a piel y canto a canto. Yo voy a morirme viva, piel a piel y canto a canto. Bueno, después de tanta pasión, de tanta vida que nos has brindado en esta entrevista, la cual realmente Analecta Literaria, que es la revista literaria por donde va a salir esta entrevista, te agradece, nos gustaría que nos leyeses alguno de tus poemas
escritos en este último libro. Bueno, Ale, muchísimas gracias, y aparte, bueno, agradecer a la revista, porque sacar hoy día una revista literaria es una epopeya, casi, casí como la del Quijote. Y realmente yo le agradezco profundamente, profundamente, y te agradezco esta entrevista y este contacto con lo desconocido, porque bueno, eso es un poco la poesía. Madrugarás al sur de la mañana, naciendo, que es de mi último libro, Lobo del Hombre, que se lo debo al querido Rubén Vela, lo voy a decir pensando en la revista, en la revista literaria. Madrugarás al sur de la mañana a respirar precoz melancolía aferrada aún contra tus ojos. Madrugarás en luz de la rompiente, en la espuma solar. Cada día editarás un radiante vocablo para aprender a reescribir tu nombre en la pizarra azul del universo. Y cuando al fin lo hagas, subirás por las gradas de la noche hasta cruzar el límite, y allí, en ese espejo turbio, verás tu arquitectura de palabra, ese ardiente aletazo de la sombra en la orilla raraída. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.